hecho este poncho mi abuelita? ¿Lo habrá hecho con una máquina de tejer? ¿Alguien la habrá enseñado o lo aprendió sola? ¿Cómo se teje? Laboratorio de Resolución de Misterios, habla Robbie. Hola Robbie, soy Elías. ¡Hola Elías! Estaba mirando este poncho que me hizo mi abuelita y me pregunté, ¿cómo se teje y cómo lo hizo para tejerlo? Oye, qué buen poncho, Elías. ¿Se ve súper abrigador? Sí, es calentito. Lo hizo mi abuelita del sur. ¡Oh, lo tejió! Oye, tejer es una actividad muy importante y entretenida para nuestra cultura y también para la naturaleza. ¡Ajá! Lo que hace tu abuelita, Elías, es construir un tejido. El tejido es una tela que se obtiene del entrelazamiento de fibras o hilos de origen vegetal, animal o sintético y ha sido una parte fundamental de la vida humana desde el origen de la civilización. Los tejidos surgen de la necesidad humana de protegerse del frío, pero también han sido utilizados para almacenar y proteger cosas y para decorar superficies. Robbie, ¿yo podría hacer un tejido? ¡Claro que sí, Elías! ¡Todos podemos! De hecho, los primeros tejidos se hacían de forma manual, utilizando nada más que las manos y mucha paciencia. Pero luego se inventó el telar, una máquina que permitió ahorrar tiempo y ampliar el tamaño de los tejidos. ¿Una máquina? A lo mejor eso es lo que usa mi abuelita. Pero, ¿qué es un telar? Un telar, Elías, es una de las máquinas más antiguas que existen y se usa para... ¡Tejer! ¡Excelente, mi querido Elías! Es una estructura de madera o metal con unos hilos paralelos ubicados por lo general de manera vertical, llamados urdimbres, y otros horizontales, llamados trama. El tejido se forma en un proceso en el que la urdimbre va pasando por arriba y abajo de la trama, cruzándola. ¿A quién se le ocurrió inventar una máquina tan genial? Sí, genial, genial. Los orígenes del telar son remotos y tienen distintas versiones. Una de ellas habla de un emperador chino hace miles de años y otra de los indígenas sudamericanos hace también muchos, muchos años. ¡Eso es acá! ¡Nosotros vivimos en Sudamérica! Así es, Elías. Y de hecho, hay una hermosa historia ligada al telar del pueblo mapuche allá en el sur de Chile. ¡Eso lo quiero conocer! ¡Ajá! Pero si alguien sabe tejer historias, es mi querida amiga Camila Astra. ¡Perdón! ¿La amistad? ¡No es relativa! Oye, te traje un amigo el día de hoy, que es Elías. ¡Hola, Elías! ¡Hola, Camila! ¿Sabes la historia del telar mapuche? ¡Ah! ¡Claro que sí! El huitral, o telar mapuche, tiene una historia llena de imágenes y colores. Para los mapuche, cada elemento de la naturaleza tiene un dueño o espíritu que lo cuida y da fuerza. El acto de tejer también tiene su dueña, la araña anciana Yalin Cuché. Cuenta la leyenda que Yalin Cuché, gran tejedora de la naturaleza, transmitió la habilidad o arte de tejer a Ulche Domo, la primera mujer que, a su vez, fue transmitiendo esta herencia ancestral a su descendencia. ¡Oh! ¡Qué gran historia, Camila! Así es, Elías, una gran historia. Y les tengo un desafío: hacer un telar casero con elementos que tengamos en la casa. ¡Sí! Para el colorido desafío de hoy, vamos a necesitar cartón,
tijeras que debemos usar con mucho cuidado, hilo o lanas de colores, regla y, si tienen a mano, una aguja de lana. Tengo todo listo para hacer mi telar. Corta el cartón en un rectángulo de aproximadamente 20 a 30 centímetros de largo y 15 a 20 centímetros de ancho. Marca un centímetro arriba y abajo del cartón y corta un pequeño tajo, de no más de un centímetro en cada marca. Con tus propias manos, pasa una lana por cada corte para formar la urdimbre y haz un nudo al terminar. Con una lana, en lo posible de otro color, comienza a tejer pasándola por arriba y por abajo de la urdimbre. Y ya. Ve acomodando y juntando las hileras que vas formando. Sigue así con todas las hileras hasta terminar. Y si quieres, puedes ir mezclando colores. ¡Ja! ¡Uy! ¡Estoy terminando mi primer tejido! ¡Es como el poncho que me hizo mi abuela! En el telar mapuche, las tejedoras van contando la historia de su pueblo, a través de mitos originarios y símbolos que hablan del fuerte vínculo con la naturaleza. ¡Oh, y que me quedó bueno! ¡Miren! ¡Terminé! ¡Hice mi primer telar! ¡Oh, muy bien, Elías! ¡Ya tienes tu primer telar! ¡Sí! ¡Quedó súper bien! ¡Mi abuelita del sur no lo va a creer! ¡Felicidades! ¡Ya son unos súper tejedores! ¡Voy a poder tejer mis propias polainas! ¡Como esta! ¡Le voy a hacer un chaleco a mi perrito Hugo! ¡Y con este me voy a hacer una pulsera! Tal vez podría hacer una gran tela de lana para cubrir todos mis instrumentos y mis libros. ¡Buena idea, Ruby! ¡A mí también me dieron ganas de tejer! De hecho, creo que voy a hacer un telar decorativo para esta pared. Yo le voy a tomar una foto a mi tejido y se lo voy a mandar a mi abuelita del sur. ¡Sí, Elías! ¡Muy bien! De hecho, le podrías contar a tu abuelita todo lo que aprendimos hoy. Oye, sí, como la leyenda de la araña anciana. Seguro ella tiene muchas más historias para contarme. Bueno, chao amigos, la pasé muy bien, muchas gracias. ¡Chao, Elías! Y muchos saludos a tu abuelita, que de seguro va a estar muy orgullosa de tu trabajo. Y no deje ni de tejer ni de crear. ¡Chao! Ya, Ruby, yo voy a seguir con mi bordado. ¡Suerte con tu proyecto de tejedor! ¡Nos vemos! Y recuerda, ¿eh? La amistad no es relativa. ¡Chao, Ruby! ¡Nos vemos! ¡Chao! ¡Chao, chao! Oye, pero nos queda una cosa todavía. ¿Qué es el telar? ¡Check! Perro Hugo está muy contento con el chaleco que le estoy tejiendo.